En esta ocasión nos encontramos en la provincia de Julcán. Y es que hemos visitado esta provincia por un motivo muy especial, porque vamos a ir a un vallecito precioso, encantado, mágico, escenario de anécdotas de Valle Encantado. Nos referimos al caserío de Pampán, donde ocurren todas las anécdotas de nuestro libro Anécdotas de Valle Encantado. Así que no se lo pierda. Hemos salido de Trujillo a las 4 de la mañana, son las 6:30 de la mañana y ya estamos aquí en la provincia de Julcán. Tenemos en trayecto 2 horas más para llegar hasta Pampán. Y a mi derecha se encuentra el cementerio del caserío de Pampán, que alberga los restos de muchos habitantes de este pueblo y obviamente también pues de los fundadores del caserío de Pampán en la provincia de Julcán. Y al fin llegamos al caserío de Pampán y vamos a poder disfrutar de la belleza de sus paisajes, respirar aire puro y, por supuesto, beber las aguas cristalinas del hermoso río que tiene este caserío que pertenece a la provincia de Julcán y, obviamente, también de todas las bondades que nos ofrece. Y aquí parte del maravilloso paisaje que tiene este vallecito mágico, encantado, maravilloso, misterioso. Al río le rodean los eucaliptos, los sauces, los molles. Esta es la canchita de gras natural. A la derecha está la escuela del nivel primario, Escuela 8723 Jesús de Nazareno. Y allá al fondo funciona el nivel secundario. Actualmente no se dictan clases presenciales por la situación que se vive, pero así es la infraestructura de la Escuela 8723. Y esta es la iglesia del caserío de Pampán, que alberga la imagen de Jesús Nazareno, cuya fiesta patronal se celebra todos los años y tiene como día central el 10 de julio. Sus feligreses llegan de diferentes lugares, desde Lima, Trujillo, cada vez que se celebra la fiesta patronal, por ser considerado este un santo muy milagroso, Jesús Nazareno. Y estamos observando la vista maravillosa de las aguas del río Pampán. En realidad, este es un río que pertenece a la cuenca del río Virú. Espectacular la vista. En realidad, este río siempre tiene agua durante todo el año. Y los pobladores dicen que es por la voluntad del santo patrón Jesús Nazareno. Y desde acá se puede observar otro sector de Pampán, que es el sector
Condebamba. Hemos tenido que subir una cuesta de algunos minutos para llegar al camino real. Y llegamos a nuestro paradero, el sector Condebamba. Aquí está la casita donde vivíamos. Mira qué linda nuestra casita, qué recuerdos. Nuestra casita desde acá. Hola, Sebastián. Aquí estamos hoy, de Julcán. Desde Julcán, desde que hemos Julcán. Llegado. Nuestro primer paradero, el sector Condebamba. Bueno, uno de los paraderos, porque ya hemos venido parando por otros lugares. Sí. Y nuestra meta es irnos más abajo, más o menos unos 40 minutos. Y seguimos en la ruta hacia el sector Trancahuara, nuestro destino final. Aquí en el caserío de Pampán, en la provincia de Julcán. Este es el trayecto. Ya nos quedan más o menos 30 minutos para llegar hacia el destino final. Y este es todo el camino. Esta es toda la cuenca del río Pampán. Lo vemos abajo, en lo más profundo. Este es el paisaje hermoso que nos ofrece el caserío de Pampán, nuestro valle encantado. Y luego de una hora de caminata llegamos al sector Trancahuara. Aquí es donde termina el territorio del caserío de Pampán. Y una de las necesidades actuales del caserío es contar con una posta médica, pues los pobladores, cuando se enferman, deben viajar hasta la capital de la provincia para ser atendidos. Lo pueden hacer. Luego de visitar el pueblo, decidimos caminar para que nuestros seguidores de Matices conozcan más de cerca el paisaje natural que ofrece este caserío de Pampán. Uno de los paraderos fue el sector Condebamba, lugar donde esta servidora vivió sus años de infancia. Sin embargo, la meta de esta visita era llegar hasta el límite del caserío, es decir, el sector Trancahuara, un lugar que se ubica más o menos a 2 horas del pueblo de Pampán. Aquí los pobladores cultivan sus principales productos de pan llevar y alfalfa para sus animales. Otro sector que no podíamos dejar de visitar es Los Tayos, un paraíso terrenal por la gran cantidad de fruta fresca que se puede encontrar en este lugar. Entre ellas, membrillos, manzanas, limas, limones grandes, entre otras delicias. Y es así como concluye esta visita al Valle Encantado de Pampán, en el distrito y provincia de Julcán. Nos vemos en una próxima edición de Matices, solo aquí por Radio Estelar.